Edward Fox, Robert Powell, Trevor Howard, Fiona Fullerton y Christopher Lee en Shaka Zulu. Cuba Bulawayo, la villa de Shaka, enero de 1824. Habiendo sobrevivido a la fiesta de Égalos, empezamos a familiarizarnos en la vida diaria de Cuba Bulawayo, que debo decir no era una experiencia desagradable. Tratábamos de ocultarnos de los aterradores eventos que nos rodeaban en la vida de la corte real. Sin embargo, contrario a lo que pensábamos, fuimos tratados con cortesía. Habíamos menospreciado la inteligencia del hombre. Era claro que sabía lo suficiente de la colonia del Cabo y de los blancos como para sospechar de nuestros movimientos. Desde el principio adoptó una actitud conciliadora, mientras hacía alarde de su astucia para destruirnos, y posiblemente destruir a la colonia entera si lo deseaba. Todos los días fuimos testigos de ceremonias extravagantes llenas de una precisión militar, la cual sería la envidia de la oficina de guerra británica. Era obvio que Shaka sabía el valor exacto de esos eventos dramáticos tan bien planeados. Su lugar, omnipotentemente llamado Cuba Bulawayo, el lugar de la muerte, era el centro de todos los eventos importantes. Todas las mañanas la gente se reunía ahí para asistir a los procedimientos de la corte. Cuidadosamente protegido por su regimiento Ufasimba, su temible guardia personal, se preparaba para su ritual matutino de terror. Su cuerpo era engrasado con una mezcla de ocre rojo y grasa de oveja, mientras afuera, en el área real, enfrente de la choza del rey, la gente se reunía. Entonces aparecía, precedido de media docena de cantantes de salmos, los que recordaban las hazañas del rey desde su niñez hasta la actualidad. La gente, al unísono, hacía eco a los cantantes, gritando y golpeando sus escudos. Este espectáculo aterrador y además inspirador era de gran valor para fomentar el placer del rey. Nadie debía hacer nada antes de la señal del rey para hacerlo. Debían estar tan firmes como el regimiento Ufasimba. Notamos la admiración tan profunda que su pueblo le tenía. A una señal del rey, la corte se acomodaba y, de acuerdo a la ley que Shaka tenía, sería dispensada. Él era la última corte de apelación, el único recurso de ley. Y como Salomón, acababa con importantes disputas arbitrariamente. El más importante de los miembros del consejo era Ngomani, su primer ministro, a quien frecuentemente consultaba y aparentaba respetar. Sin embargo, el lado militar, el cual ya habíamos visto durante el viaje a la capital, era el más impresionante. Regimiento tras regimiento, sus guerreros observaban una gran disciplina, entrenados aparentemente en el único método de guerra de Shaka. Sus generales eran de esos días cuando entrenaban a sus hombres solos, y fueron sus amigos más confiables, ya que solo a la gente a la que dominaba le prestaba oídos. Además, eran los únicos en quienes se confiaba para la expansión del imperio a las fronteras. Con sus generales, Shaka no podía arriesgarse a ningún truco. Lo cual me lleva a Dingaan, el medio hermano del rey. Un hombre al cual pocos tenían confianza en Cuba Bulawayo. Compartimos la misma sangre, Fuguetu.
Y poca gente te conoce tan bien como yo. Dingane había sobrevivido solo porque el rey lo utilizaba para conducirlo a uno de los más grandes traidores a quienes se había enfrentado. Además, era desconocido para nosotros que Dingane estaba planeando algo con los enemigos de Shaka, uno de ellos el más poderoso y peligroso de todos, Suide. Estos llamados golondrinas han llegado a Coabulawayo. Es el momento de atacar. Hay que hacer creer a la gente que su muerte fue causada por la maldición de estos hombres blancos. Pero la formación de guardias de Shaka es impenetrable e incorruptible. Nada es impenetrable e incorruptible. Hazlo, Dingane. Así fue que cada día nos fuimos involucrando en los profundos asuntos que rodeaban al rey. Francis estaba determinado a jugar el juego en la forma que pudiera, y así tendríamos toda la ventaja para nuestra aventura. Casi arriesgadamente, fue indultado por la creencia del rey en nuestros poderes sobrenaturales. A pesar de que cada movimiento que hiciéramos en nuestra posición nos ponía en una situación precaria, y que lo que era más importante, sería más difícil para nosotros evadirnos de la situación tan complicada en la que nos habíamos involucrado. Asombrosamente, me hice la disciplina de tomar los eventos y las intrigas que sucedían a nuestro alrededor como algo fácil. Además, había un mundo que sería conmovido por nuestras experiencias que ni la mente más imaginativa del historiador podía describir. La realidad del reino de Shaka. Al ir conociendo la situación, tres personajes, tres mujeres, empezaron a aparecer como fuerzas importantes en Coabulawayo. La que siempre estaba en las ceremonias importantes era Nandi, la madre del rey, Ucapayi, la tía del rey, y Sitayi, la grotesca anciana y maléfica jefa de médicos brujos del reino. Supongo que la mejor forma de describirla era que constituía el arma espiritual de esta corte, un poco parecida al arzobispo de Canterbury, aunque sé que no le gustaría la comparación. Ella poseía un gran poder, y nadie nos podía decir exactamente la edad que tenía. Figuras fantásticas de cientos de años eran vistas allí, mientras sus poderes sobrenaturales eran alabados por todos los que hablaban de ella. Pero fue Nandi quien apareció como la fuerza más poderosa en la historia. Cuando empecé a armar todas las piezas, me resultó difícil de creer. Cuentos de fuerzas sobrenaturales, grandes profecías y brujería rodeaban el poder del rey y hacían que se esparciera. Casi como Excalibur. Pero era tal la convicción de la gente que me contó estos eventos fantásticos que me sentí obligado al menos a mencionarlos y a dejar que mis lectores decidieran por sí solos lo que era realidad y lo que era fantasía. Sureste de África, 1786. Todo empezó, al menos eso puedo imaginar lógicamente, en algún lugar a mediados de 1786. Los Zulus eran una tribu pequeña e insignificante. El hijo del rey, el joven, arrogante y descuidado príncipe Senzangakona, salió de casa un día y acontecieron varios eventos que cambiarían el curso de la historia Zulu. Sekelela. Esto es muy arriesgado, Davisita. El riesgo es la mitad de esto. Sin embargo, me desharé de ella antes de que mi padre se dé cuenta. Nandi, mira, es el príncipe Senzangakona. Lo sé. Es tu oportunidad de conocerlo. Lo sé. Vete y llévate a todos. Ahora, Ambani. Koshi. Ambani.
Davisita, Davisita. Te he visto desde los arbustos y tus ojos me han dicho que me amas. ¿Cómo puedo amar a un hombre que no conozco? ¿Qué quiere aquí? ¿Qué quiere aquí? Soy el hijo del rey y tengo una poderosa sombra donde quiera que voy. ¡Y sientes mi sombra! ¿Sombra? No siento ninguna sombra. Y mis ojos te mintieron. ¿Qué quiere que? ¿Qué quiere que? ¿Qué quiere que? ¿Qué quiere que? Al hijo del rey no se le miente. ¿Al hijo del rey? ¡Oh! ¡Ay, Jesús! No estoy dispuesta a aceptarlo. Estás jugando con mis sentimientos. Aunque sea, vamos a pasarla bien. Anella. Si hago el amor contigo, debe ser más que pasarla bien. Así sea. ¿Qué pasa si alguien nos ve? Nadie lo hará, excepto las aves. ¿Mis ojos te mienten ahora? No. Solo dicen la verdad. Reino de los Elangeni. Nandi. ¿Cómo fue? Se cubo una baba. Nandi, estábamos esperándote. Tengo buenas noticias. Gendeyana ha honrado a nuestra familia al pedirte el matrimonio. Y estuvimos de acuerdo que el precio de una novia estaría bien en 100 cabezas. Lo que es muy generoso. Y ya que sería su primera esposa. Eso es lo que hemos decidido. No importa con cuántas más se case en el futuro. Siempre te honrará como su esposa principal. Y el primer hijo que tengas será considerado el heredero principal en la herencia de su padre. Después que regreses de la boda del pariente de tu madre en la casa de Zulu, oficialmente anunciaremos tu compromiso con Gendeyana. ¿Qué sucede? 100 cabezas, Gendeyana. Eso es muy generoso. ¿Y qué esperas de mí? ¿Amor? Nandi. Mamá, no. No es esto lo que quiero. Mis disculpas, Gendeyana. Ella hará lo que se le diga.
Lo lamento, padre. Yo también, Andy. Supongo que ningún hombre tiene el derecho de ser el padre de un gato salvaje sin antes habérselo ganado. Nandi, Gendayana es un buen hombre. Tiene la paciencia de tolerar tu temperamento porque te ama realmente. ¿Qué más puedes pedir? Mucho más, padre. Mucho más. Reino Zulu, Villa del Rey Llama. ¡Wasani la! ¡Wasani! ¡Ikateni! La quiero lista para la ceremonia. Se ve muy bien el animal. ¿Ya has visto quién será mi novia? ¿Verla? Yo la escogí. ¡Nohuia! ¡Utane alapa! ¿Y cómo es? Sensangacona, querido hermano. Debo recordarte que la única razón por la que eres el heredero de los Zulu en vez de mí es por lo que tienes en medio de las piernas. Es pedirte demasiado que ocasionalmente lo uses para el mejoramiento del reino. Así es como es ella. Así fue como llegó el día elegido por las tribus de territorios distantes y se reunieron en el reino Zulu para ser testigos del matrimonio de Sensangacona con su primera esposa. Fue un evento de cierta importancia, aunque los Zulu no eran una tribu de gran fuerza, pero eran recordados históricamente como una de las tribus más viejas y de más significado social, con la cual era ventajoso formar una alianza. ¡El rey Sodubo de los Cuaves! ¡Da visita! Kedama de Langeni. ¡Da visita! De la Anzusa. ¡Da visita! ¡Da visita!
¡Zulu! ¡Zulu! Su majestad, el rey Yama, de los Zulu, les da la bienvenida a ustedes y a sus familias a la casa de Zulu. Permitamos que las festividades de este día mantengan a nuestras villas en paz. Guitón Berebere Notabasan. Le doy la bienvenida a la casa de Zulu, Tombasán. Cuida de nosotros y nosotros cuidaremos de ti. Amakansin, Tombasán. ¡Zulu! ¡Zulu! ¡Tulani! ¡Lanena Inkosi Yetu! ¡Mageba! ¡Zulu! ¡Kamalandela! ¡Todos los ancestros de Amazulu! Por favor, acepten a esta nueva novia como otra hija en su casa. Grandifiquen su felicidad y denle muchos hijos fuertes. ¡Que hagan ruido! ¡Que mantengan sonrisas! ¡Sacrifiquen al toro!
¡Llamen! ¡Llamen! ¿Cuándo aprenderá el muchacho a comportarse como príncipe? Quítale esto. Raugubela, ¿por qué no me dijiste que Nandi estaba aquí? No lo sabía, Davisita. Pero tenga cuidado, puede causar problemas. ¿Qué problemas puede causar? Rau, Davisita, si su padre lo averigua. Au yukum ben batininikia. Juguete. Mi pequeña Elangui. Déjame. Cásate conmigo, príncipe. Hazme una de tus esposas. ¿Dónde está mi agua? Tómala tú mismo. ¡No! ¡No! Estás haciendo lo peor. Comenzamos esto juntos y lo terminaremos juntos. Sí.
perdón! ¿Por qué la has visto después de tu boda? Senzangacona, hijo mío. Tus espías son mis espías. Respóndeme. ¿Podrían los miembros del consejo poner en discusión a una mujer? Respóndeme. ¿Qué quieres que diga? ¿Eso significa que intentas verla otra vez? Tal vez. ¿Tal vez? ¿Y cómo es que defines su comportamiento en tu boda? Ardiente. Bueno, imagina que eres el rey de los Cuaves, o Soduvo de los Usa. ¿Qué opinión tendrías de ella? Que es muy hermosa. ¿Y desobediente? ¿Peligrosa? Hubieras sentido, si fueras con Dolo o su divo, que te había insultado, humillado. Tu orgullo te ha prevenido de querer verla otra vez. Ya se ha dicho que te ha embrujado. Por derecho, debía haber sido ejecutada por el hecho de enfrentarse a un príncipe de los Amazulu. Así que borra a esa mujer de tu mente. No es una petición, es una orden. ¡Gubela! Davisita. ¡Ushelele un baba! ¡Ushelele un baba! Anda, mátalo. Si eso te hace sentir mejor, anda, mátalo. ¡Déjalo! La profecía había empezado su camino. Así como Sitagi unió todo el poder en uno solo para acarrear una serie de eventos que por último llegarían a los términos de esa profecía. Villa de los Elangeni. Mientras tanto, en el reino Zulu, la primera esposa de Senzangacona estaba también sintiendo los efectos de su embarazo. Pero no todo estaba bien. Parecía que las fuerzas estaban en su contra. Ari, yo gula mamá, ya sale mami, yo gula papá. ¿Ya has trabajado con el hechizo? Sí, baba. Será un varón, si vive. Debe vivir. Es difícil, baba. La fuerza de la vida es muy débil para que ambos sobrevivan.
¿Qué dices, anciana? Cuando llegue el momento, tendrá que elegir. No hay que elegir. Él debe vivir. ¡Debe vivir! No te preocupes, mi niña. Tu padre irá con el rey Makedama y Gasana por consejo y exigirá justicia. Y así fue que un mensajero fue enviado por los padres de Nandi exigiendo al príncipe Sensangakona que fuera responsable de su hija. ¡Shikulekil, le calla! Acércate más, hijo mío. Ambani. Has desobedecido mis órdenes. No, Baba. Es como tú dijiste. La mujer es peligrosa. Recurre a cualquier cosa. A un indecente por lograr su ambición. Mudli. Davisita. Dile al mensajero que se vaya. Anunciará que el hijo de Yama no recuerda a nadie con el nombre de Nandi, hija de Bebe. Si la mujer dice estar embarazada, será a causa de otro hombre o del Shaka, la enfermedad del escarabajo. Davisita. Sensangakona, hijo mío. Me enviaste con nuestros ancestros con una mentira. Déjame. En todos lados, las fuerzas empezaron a cambiar el curso de la historia de los Zulu. El rey estaba muriendo. Y el hijo de Nandi podía nacer con un parentesco real si Sensangakona llegaba a ser rey después de su padre. Mientras tanto, Nandi había sido citada a una reunión misteriosa en el bosque de Kandla. Ella pensó que se reuniría con su príncipe, pero no lo sabía. Sensangakona. Sensangakona. Sí, Baba. Ella va a ir. Sí. Ella querrá saber lo que el príncipe le tiene que decir, que es tan privado y tan urgente. Cuídalo mucho. Protégelo de aquellos que lo rodean. Te necesitará.
Igual que yo te he necesitado. Lo haré, Yama. Kandama Zulu. Juro que lo haré. Sangakona. Sangakona, no hagas eso. Entre tienes a Shaka, al primer hijo del rey. Al nacer harás que una nación se llene de sangre. Y se ennegrezcan los escudos. Oh!
¡Vayete! Lo eterno prevalece de generación en generación. Un conto buen cosi oyisimacade. Nansoke incosi yenu bakitiman lanje. Acójalo todos los del grupo. Alaben hoy a su rey. ¡Zulu! ¡Shano! ¡Shano! Mes de Luntulicasi, julio 1767. ¿Qué sucede? Baba. ¡Habla! Su esposa Baba ya dio a luz. ¡Pumani! ¡Fuera! ¡Fuera! Es un varón. La matrona dice que es muy común. Frecuentemente sucede. Responde, mujer. ¿Es un varón? Sí. ¿Qué sucede? Baba. Pide ayuda. Venga, pase esto alrededor de sus pies. ¡Madre! Ya no tardan, Andy. Todo está bien. Traeremos este escarabajo al mundo tan pronto como esté listo. ¡Vete! Sabes que no se te permite estar cerca cuando una madre está en labor. Nosotros haremos tu trabajo. Sujeta la cuerda. ¡Hala! Bien. Ahora. ¡Ahora puja! ¡Puja! ¡Me está matando! ¡Me está matando! Entre más luchen tú y el niño, más grande será tu amor. ¡Ahora puja! ¡Me da miedo, madre! No, no lo tengas. Solo un poquito más. ¡Puja! ¡Puja! ¡Ya tengo la cabeza! ¡Puja! ¡Puja! ¡Nandi! ¡Es un varón! ¡Es un varón! ¡Es el escarabajo, madre! ¡Es Shaka! ¡Es un bello escarabajo, hija mía! El hijo de un jefe. Es mucho más, madre. Mucho más. La historia había marcado su muerte. Y en África,
una fuerza se había generado que haría que todas las fundaciones africanas se balancearan en el continente. ¡Dedan! ¿Por qué la has visto después de tu boda? Sensangakona, hijo mío. Tus espías son mis espías. Respóndeme. ¿Podrían los miembros del consejo poner en discusión a una mujer? ¡Respóndeme! ¿Qué quieres que diga? ¿Eso significa que intentas verla otra vez? Tal vez. ¿Tal vez? ¿Y cómo es que defines su comportamiento en tu boda? Ardiente. Bueno, imagina que eres el rey de los Cuaves. Oso Dubo de los USA. ¿Qué opinión tendrías de ella? Que es muy hermosa. Y desobediente. Peligrosa. Hubieras sentido, si fueras con Dolo Oso Dubo, que te había insultado, humillado. Tu orgullo te ha prevenido de querer verla otra vez. Ya se ha dicho que te ha embrujado. Por derecho, debía haber sido ejecutada por el hecho de enfrentarse a un príncipe de los Amazulu. Así que borra a esa mujer de tu mente. No es una petición. Es una orden. ¡Gubela! Davisita. ¡Ushelele un baba! ¡Ushelele un baba! Anda, mátalo. Si eso te hace sentir mejor, anda, mátalo. ¡Déjalo!
Mes de Luntulicasi, julio, 1787. ¿Qué sucede? Baba. ¡Habla! Su esposa Baba ya dio a luz. ¡Pumani! ¡Fuera! ¡Fuera! Es un varón. La matrona dice que es muy común. Frecuentemente sucede. Responde, mujer. Es un varón. Sí. ¿Qué sucede? Baba. Ya pedí ayuda. Venga, pase esto alrededor de sus pies. Alejandro, te amo. ¡Madre! Ya no tardan, Andy. Todo está bien. Traeremos este escarabajo al mundo tan pronto como esté listo. ¡Vete! Sabes que no se te permite estar cerca cuando una madre está en labor. Nosotros haremos tu trabajo. Sujeta la cuerda. ¡Hala! Bien. Ahora. ¡Ahora puja! ¡Puja! Sin embargo, el lado militar, el cual ya habíamos visto durante el viaje a la capital, era el más impresionante. Regimiento tras regimiento, sus guerreros observaban una gran disciplina, entrenados aparentemente en el único método de guerra de Shaka. Sus generales eran de esos días cuando entrenaban a sus hombres solos. Y fueron sus amigos más confiables, ya que solo a la gente a la que dominaba le prestaba oídos. Además, eran los únicos en quienes se confiaba para la expansión del imperio a las fronteras. Con sus generales, Shaka no podía arriesgarse a ningún truco. Lo cual me lleva a Dingaan, el medio hermano del rey. Un hombre al cual pocos tenían confianza en Coabulawayo. Compartimos la misma sangre, Fugwetu, y poca gente te conoce tan bien como yo. Dingaan había sobrevivido solo porque el rey lo utilizaba para conducirlo a uno de los más grandes traidores a quienes se había enfrentado. Además, era desconocido para nosotros que Dingaan estaba planeando algo con los enemigos de Shaka, uno de ellos el más poderoso y peligroso de todos, Suide. Estos llamados golondrinas han llegado a Coabulawayo. Es el momento de atacar. Hay que hacer creer a la gente que su muerte fue causada por la maldición de estos hombres blancos. Pero la formación de guardias de Shaka es impenetrable e incorruptible. Nada es impenetrable e incorruptible. Hazlo, Dingaan. Así fue que cada día nos fuimos involucrando en los profundos asuntos que rodeaban al rey. Francis estaba determinado a jugar el juego en la forma que pudiera, y así tendríamos toda la ventaja para nuestra aventura. Casi arriesgadamente fue indultado por la creencia del rey en nuestros poderes sobrenaturales.
A pesar de que cada movimiento que hiciéramos en nuestra posición nos ponía en una situación precaria, y que lo que era más importante sería más difícil para nosotros evadirnos de la situación tan complicada en la que nos habíamos involucrado. Asombrosamente, me hice la disciplina de tomar los eventos y las intrigas que sucedían a nuestro alrededor como algo fácil. Además, había un mundo que sería conmovido por nuestras experiencias que ni la mente más imaginativa del historiador podía describir. La realidad del reino de Shaka. Al ir conociendo la situación, tres personajes, tres mujeres, empezaron a aparecer como fuerzas importantes en Huabulawayo. La que siempre estaba en las ceremonias importantes era Nandi, la madre del rey, Ucapayi, la tía del rey, y Sitayi, la grotesca anciana y maléfica jefa de médicos brujos del reino. Supongo que la mejor forma de describirla era que constituía el arma espiritual de esta corte, un poco parecida al arzobispo de Canterbury, aunque se... Prevalece de generación en generación. Un conto buen cosi oyisimacade. Nansoke incosi yenu bakiti manlanje. Acójalo todos los del grupo. Alaben hoy a su rey. Y mis ojos te mintieron. ¿Qué quiere que? ¿Qué quiere que? ¿Qué quiere que? ¿Qué quiere que? Al hijo del rey no se le miente. ¿Al hijo del rey? ¡Oh! ¡Ay, Jesús! No estoy dispuesta a aceptarlo. Estás jugando con mis sentimientos. Aunque sea, vamos a pasarla bien. Anella. Si hago el amor contigo, debe ser más que pasarla bien. Así sea. ¿Qué pasa si alguien nos ve? Nadie lo hará, excepto las aves.
¿Mis ojos te mienten ahora? No. Solo dicen la verdad. Reino de los Elangeni. Nandi. ¿Cómo fue? Sacubona Baba. Nandi, estábamos esperándote. Tengo buenas noticias. Gendeyana ha honrado a nuestra familia al pedirte en matrimonio. Y estuvimos de acuerdo que el precio de una novia estaría bien en 100 cabezas. Lo que es muy generoso. Y ya que sería su primera esposa. Eso es lo que hemos decidido. No importa con cuántas más se case en el futuro. Siempre te honrará como su esposa principal. Y el primer hijo que tengas será considerado el heredero principal en la herencia de su padre. Y desobediente, peligrosa. Hubieras sentido, si fueras con Dolo o su divo, que te había insultado, humillado. Tu orgullo te ha prevenido de querer verla otra vez. Ya se ha dicho que te ha embrujado. Por derecho, debía haber sido ejecutada por el hecho de enfrentarse a un príncipe de los Amazulu. Así que borra a esa mujer de tu mente. No es una petición, es una orden. ¡Gubela! Davisita. ¡Uselele un baba! ¡Uselele un baba! Anda, mátalo. Si eso te hace sentir mejor, anda, mátalo. ¡Déjalo! Profecía había empezado su camino. Así como Sitaji unió todo el poder en uno solo para acarrear una serie de eventos que por último llegarían a los términos de esa profecía. Villa de los Elangeni. Thank you.
¡Shikulekil! ¡Calla! Acércate más, hijo mío. Ambani. Has desobedecido mis órdenes. No, Baba. Es como tú dijiste. La mujer es peligrosa. Recurre a cualquier cosa. A un indecente por lograr su ambición. Mudli. Davecita. Dile al mensajero que se vaya. Anunciará que el hijo de Yama no recuerda a nadie con el nombre de Nandi, hija de Bebe. Si la mujer dice estar embarazada, será a causa de otro hombre o del Shaka, la enfermedad del escarabajo. Davecita. Sensangakona, hijo mío. Me enviaste con nuestros ancestros con una mentira. Déjame. En todos lados, las fuerzas empezaron a cambiar el curso de la historia de los Zulu. El rey estaba muriendo. Y el hijo de Nandi podía nacer con un parentesco real si Sensangakona llegaba a ser rey después de su padre. Mientras tanto, Nandi había sido citada a una reunión misteriosa en el bosque de Kandla. Ella pensó que se reuniría con su príncipe, pero no lo sabía. Sensangakona. Prevalece de generación en generación. Un conto buen cosi oyisimacade. Nansoke incosi yenu bakiti manlanje. Acójanlo todos los del grupo. Alaben hoy a su rey.
Zulu. ¡Shano! ¡Shano! Mes de Luntulicasi, julio 1787. Nunca así. ¿Qué sucede? Baba. Nena Inkosi Yetu. Mageba, Zulu, Kamalandela, todos los ancestros de Amazulu, por favor acepten a esta nueva novia como otra hija en su casa. Grandifiquen su felicidad y denle muchos hijos fuertes. Que hagan ruido, que mantengan sonrisas. ¡Sacrifiquen al toro! Quítale esto. Raugubela, ¿por qué no me dijiste que Nandi estaba aquí? No lo sabía, Davisita, pero tenga cuidado, puede causar problemas. ¿Qué problemas puede causar? Rau, Davisita, si su padre lo averigua. Au yukum ben batininikia. Thank you.
agua! ¡Nandi! ¡Guasa, Nandi! ¡Tráeme agua! ¿Qué dice? Me usaste como un juguete. Mi pequeña Elangui. Déjame. Cásate conmigo, príncipe. Hazme una de tus esposas. ¿Dónde está mi agua? Tómala tú mismo. ¡No! 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 ¡Bájame! ¡No! ¡No! ¡Bájame! ¡No! 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 ¡Bájame! Allí, estás haciendo lo peor. Le doy la bienvenida a la casa de Zulu Tombazán. Cuida de nosotros y nosotros cuidaremos de ti. Amakansin Tombazán.
Mientras tanto, en el reino Zulu, la primera esposa de Senzangacona estaba también sintiendo los efectos de su embarazo. Pero no todo estaba bien. Parecía que las fuerzas estaban en su contra. Ari, yogula mamá, ya sale mami, yogula papá. ¿Ya has trabajado con el hechizo? Sí, Baba. Será un varón, si vive. Debe vivir. Es difícil, Baba. La fuerza de la vida es muy débil para que ambos sobrevivan. ¿Qué dices, anciana? Cuando llegue el momento, tendrá que elegir. No hay que elegir. Él debe vivir. ¡Debe vivir! No te preocupes, mi niña. Tu padre irá con el rey Makedama y Gasana por consejo y exigirá justicia. Y así fue que un mensajero fue enviado por los padres de Nandi exigiendo al príncipe Senzangacona que fuera responsable de su hija. ¡Shikulekil, calla!